Feliz tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que no se aborda mucho en los medios de comunicación, pero que es muy interesante porque involucra a todas las edades de los seres humanos. ¿Ha escuchado usted de las lesiones y enfermedades de la cadera? Eso lo estaremos hablando el día de hoy. Para ello hemos invitado al doctor Javier Mairena, quien es ortopedista del Hospital Alemán Nicaragüense. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación al programa. Primero, doctor, para hablar, antes de hablar de las enfermedades y las lesiones en la cadera, hablemos de cómo está compuesta o cuál es la anatomía de esta parte de nuestro cuerpo. Que pues la cadera es pues, una articulación, una de las articulaciones con mayor movilidad en el cuerpo, una de las articulaciones con mayor resistencia a dislocarse. Sabemos, ¿verdad?, que uno de los problemas que presentan muchas articulaciones son las dislocaciones, debido pues, a que tiene una anatomía bien rica en lo que es tejido muscular y tejidos ligamentarios que le ayudan a dar un buen soporte en la cadera. La cadera, propiamente pues, dicho, comprende lo que es el tercio proximal del fémur, que comprende lo que es la cabeza femoral, cuello femoral, los trocánteres mayor y menor, y hay literatura que habla hasta 5 hasta 7 centímetros por debajo de lo que es el trocánter menor. Eso sería la parte femoral de lo que es la articulación de la cadera. Por otra parte tenemos que es la parte de la pelvis donde se articula, que es el cótilo femoral o el acetábulo, se le llama también en otra literatura. Entonces, la articulación propiamente dicha es la cabeza femoral que engasa sobre el cótilo de la pelvis. Ahora, doctor, cuando hablamos de estas enfermedades, ¿a quiénes afectan principalmente? De manera general, una cadera, una persona sana, es muy difícil que presente algún tipo de patología. ¿Sana a qué nos referimos? Sana a una persona que no tiene otra enfermedad. No tiene otra enfermedad asociada. Una persona de la edad de joven, adulto joven, generalmente no debe presentar problemas en lo que son en la cadera. Generalmente está más asociado a traumatismo, golpes en la actualidad, como estamos, ¿verdad?, con los traumas automovilísticos, traumas en el deporte y traumas traumas laborales también pueden ser. Generalmente son los que pueden presentar pues las patologías a nivel de la cadera, que en estas edades, como les explico, pues el principal problema que tenemos es el traumatológico. Usted me decía al inicio del programa, antes de iniciar el programa, que los adultos mayores principalmente son los que sufren principalmente las lesiones y las enfermedades en la cadera. ¿Por qué? Generalmente esto se debe por el pasar de los años, ¿verdad? La calidad del hueso va perdiéndose, lo que conocemos, ¿verdad?, como osteopenia, que es una antesala a lo que es la osteoporosis. Entonces son más susceptibles a cualquier caída o trauma de menos intensidad. Ellos puedan sufrir alguna fractura o alguna luxación a nivel de la cadera. Dentro de también lo que es los pacientes de la tercera edad, por cuestiones propias del avance de la vida, se produce un desgaste de lo que es el componente cartilaginoso de lo que es la cadera. Y pueden estructuras que la sostienen, como son los ligamentos, su bursa que envuelven la cadera, pues también pierden su propiedad y comienzan a provocarse dolor. Dentro de lo que más tenemos comúnmente son lo que el desgaste de la articulación, conocido como coxartrosis, que esto generalmente va ligado a lo que son las bursitis, que la bursa es lo que envuelve los tejidos blandos que envuelven la cadera y mantienen pues su líquido sinovial adentro de esta. Precisamente, doctor, también aquellas personas que están en sobrepeso o que se les dice gordito, son fuertes candidatos a presentar lesiones o enfermedades en la cadera, precisamente por el aumento de su masa corporal. Es correcto, en lo que son articulaciones, la cadera es una de las articulaciones de carga del organismo junto con la columna vertebral, rodillas son las que mayores problemas tienen producto del sobrepeso. Y no solamente en edades mayores, en la edad en los niños también pueden producir problemas muy graves en la cadera, el sobrepeso en los niños. En nicaragüense estamos muy acostumbrados a decir, el niño está bonito, está gordito, pero no es
no es adecuado, más cuando la contextura del niño es un niño grande, generalmente entre edades entre 10 a 14 años, pueden presentarse problemas a nivel de la cadera producto del sobrepeso, que es uno de los principales problemas que nos trae en la cadera. Ahora, ¿qué tan frecuente es esta consulta, doctor, por lesiones o enfermedades en la cadera en el Hospital Alemán Nicaragüense, que es donde usted atiende a la población, a la ciudadanía? Si apartamos lo que es el trauma, como dijimos, que es la principal causa, hay edades en la niñez temprana, en los primeros cinco años principalmente, que llegan y aquejan dolor de cadera. No precisamente por ser gordito. No. Sobrepeso. Exactamente. No. Hay enfermedades sistémicas en el niño, que por las características inmunológicas del niño, pueden hacer inflamación a nivel de la cadera. ¿Esto puede ser algo genético? No, es algo generalmente es secundario a procesos infecciosos principalmente. Por eso hay una literatura que le llaman sinovitis transitoria de la cadera, otros le llaman una sinovitis reactiva de la cadera, que son inflamación de la estructura que contiene la cadera, los ligamentos, y estos se inflaman, hacen una reacción. La sinovia es lo que envuelve la cadera y la que produce el líquido sinovial. Entonces, este tejido se inflama y produce dolor a nivel de la cadera, pero que, como lo dice en su nombre, es transitoria. El dolor llega, se instaura, se tienen que hacer que descartar problemas graves que pueden presentar los niños, como son las infecciones dentro de la cadera, que es común también en algunos niños. ¿Y por qué suelen presentarse? ¿Cómo suelen darse estas infecciones en las caderas en los niños? ¿Qué tiene que haber para que un niño pues presente este...? Una infección en la cadera. Ajá, generalmente hay tres vías que se pueden presentar infecciones de la cadera. Por contigüidad. ¿En español? O sea, una lesión, una infección cerca de la cadera, que sea inoculada directamente. O sea, que nos golpeemos o algo penetre en la cadera. Okay. Y está una herida o algo. Y está también algo que es la manera más común que se da, nosotros llamamos por vía hematógena. O sea, un foco infeccioso, pulmón, riñones, algún otro lado, a través de la sangre llega. En las edades tempranas, los niños, su parte del fémur, en los extremos, es bien vascularizada. Entonces, hay mucha circulación sanguínea ahí por otras razones, ¿verdad? Las bacterias pueden llegar y quedarse ahí y provocar una infección, lo que es una artritis séptica, que es una de las condiciones que una urgencia para un niño que presente una artritis séptica, que viene acompañado de muchos síntomas. El síntoma principal es el dolor que le impide la movilidad en la caderita. Va a ir acompañada de fiebre mayor de 38.5, la imposibilidad funcional, como dijimos, y se acompaña, se hace diagnóstico junto con algunos exámenes de laboratorio, donde vamos a encontrar la elevación de los glóbulos blancos por arriba de 12.000 por campo. Son datos que nos dan a nosotros pensar en que es una artritis séptica. La sintomatología en los niños, doctor, así como en los adultos, es similar en el caso de las enfermedades y las lesiones en las caderas, o tiende a variar por la edad. Es muy variante por la edad. Por ejemplo, en los adultos mayores. En los adultos mayores, generalmente el motivo de consulta que tenemos es dolor en la cadera. Dolor en la cadera. Un dolor de la cadera. Dolor de cadera que te refieren de que no apareció de un día para otro, sino que ha ido paulatino, ha sido insidioso, que mejora relativamente con los antiinflamatorios, con los analgésicos, pero que no logra erradicarse el dolor. Entonces, el paciente acude a nosotros cuando ya el dolor le comienza a crear dificultad para realizar sus actividades diarias. Entonces, es cuando se comienza y se hace el examen físico, nos arroja generalmente los datos necesarios para decir si algo del momento o algo que viene ya presentando con el tiempo. Doctor, aquellas mujeres embarazadas que han sido parte de una cesárea, por ejemplo, y que utilizan los médicos, no me acuerdo cómo que se llama la inyección. La inyección es la raquidia, que se dice popularmente. Correctamente. ¿Suelen presentar posteriormente lesiones y enfermedades en la cadera? No están asociadas Pero generalmente las mujeres presentan un dolor a veces. Eso es algo muy, muy discutido dentro de la población,
pero en la literatura no está asociado lesiones, lesiones ni de la columna, porque la inyección se pone a través de la vértebra. Correcto, correcto. No está asociado, a menos que haya, generalmente en el momento de poner la raquidia, el paciente tiende a moverse y ese puede ser el problema. Ah, ya. No soy especialista en el área, pues, pero sí, generalmente... Sí, sí. No, yo le decía por la relación, que generalmente la mujer... Pero no. Yeah. Sí hay situaciones en el parto que a veces cuando son partos prolongados, por la posición del parto, pueden provocar una distensión de las fibras musculares o de la inserción de los músculos, o inflamar también la cápsula articular y dar dolor de la cadera posterior al parto. Hablando también de los partos múltiples, por ejemplo, doctor, que tiende a cargarse, no hay nada que ver. Generalmente los dolores de las caderas pueden presentarse en la embarazada, generalmente dolores de columna y dolores de cadera por la carga corporal que está haciendo. Pero algo transitorio, que saliendo el embarazo debe mejorar. Deja lesiones. No deja lesiones. Ahora, habló usted de la bursitis de cadera, ¿verdad? Amplíame más sobre esta enfermedad. ¿Esta sí es una enfermedad? Este es un proceso inflamatorio de lo que son las bursas, que son bolsas que contienen la cadera y que contienen el líquido sinovial de la cadera. El líquido sinovial es el que ayuda a mantener lubricadas las articulaciones, y esta lo produce la bursa, la sinovia. Entonces, esta a veces se inflama. También secundaria a procesos inflamatorios a otro nivel, por distensiones, puede inflamarse por traumas también. Es muy común, no sé si a veces cuando uno nunca ha andado a caballo o tiene tiempo de no montar, que uno se levanta y da dolores, está en la distensión y puede producir una bursitis también, puede por algo postural. Este líquido que usted habla, que mantiene lubricado las caderas, ¿puede perderse, doctor, con alguna lesión grave que pueda sufrir algún ser humano? Exactamente. Cada vez que tenemos un trauma o tenemos una luxación, porque dentro de los traumas de lo que son la cadera, en los pacientes jóvenes y adultos jóvenes, tienen que ser traumas de alta energía, lo describe la literatura, puede presentarse una lesión de que se pierda la relación del acetábulo con la cabeza femoral y esta distender la bursa o incluso puede romperlas también. Ok. Doctor, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando más sobre este tema. Lesiones y enfermedades de la cadera. Tenemos aquí al doctor Javier Mairena, quien es ortopedista del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Alemán Nicaragüense. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando de un tema que poco se trata en los medios de comunicación, pero que es muy frecuente esta consulta y este tratamiento en los diferentes hospitales como el Hospital Alemán Nicaragüense. Estamos hablando de las lesiones y las enfermedades de la cadera. Precisamente tenemos aquí al doctor Javier Mairena, quien es ortopedista y traumatólogo del Hospital de Referencia Nacional Alemán Nicaragüense. Doctor, el diagnóstico, ¿cómo ustedes, qué exámenes utilizan para diagnosticar estas enfermedades y estas lesiones en la que, obviamente, que cuando vemos que es un accidentado, se sabe que es una fractura? Generalmente el diagnóstico es clínico. En los niños, como explicamos hace rato, pues los movimientos, la fiebre, todas estas cosas, asociarlos. Cuando tenemos el antecedente del trauma, pues hay que ir a hacer las maniobras pertinentes para diagnosticar si el trauma es de la cadera o de la parte más baja del fémur. Cuando no se trata de trauma, generalmente también el examen físico es el que te va a brindar la mayor cantidad de elementos para nosotros sospechar problemas en la cadera. En la tercera edad, que es cuando donde más se presentan los traumas, es muy común, pues, desde el punto de vista clínico, ver y decir, hay una lesión en la cadera. El asunto es decir, ¿qué lesión en la cadera es la que tenemos? Eso, correcto. Entonces, dar en el punto... Diagnóstico preciso. El inicial es una radiografía de cadera, siempre en sus dos vistas, lo principal, de frente y de lado, para así lograr visualizar lo que son los trazos de fractura y definir exactamente dónde está la lesión, para a partir de esto tomar las decisiones pertinentes con respecto al tratamiento que se vaya a dar. Cuando no se trata de trauma, igual la radiografía es la que nos brinda el primer elemento para definir si hay o no daño a nivel de lo que es la articulación de la cadera. ¿Qué es el famoso desgaste? El desgaste, lo que llamamos la radiografía. La radiografía lo precisa. Lo precisa el grado de desgaste que podemos presentar, se le da cierto grado de puntuación y de eso va a depender realizar mayores estudios de extensión o no. Generalmente, estudios que se envían cuando hay este problema que no es por trauma, podemos asociar a otros estudios como para ver el grado de osteopenia o de osteoporosis que puede presentar al paciente, y de ahí también tomar decisiones para el tratamiento de este. Ahora, una persona que ya tiene diagnosticado, que tiene una enfermedad, un desgaste, una lesión en las caderas, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le dan para que precisamente amortigüe este proceso? Cuando no es por, o sea, cuando no son problemas de trauma, o sea, son problemas meramente ortopédicos o de desgaste, el primer factor que desencadena todos estos problemas es la obesidad. Ajá. La obesidad es la enfermedad, yo creo, del momento, del siglo, que está acabando con todo, está haciendo que seamos padezcamos una serie de enfermedades crónicas. Si pacientes presentan enfermedades crónicas como diabetes o algún otro problema reumatológico, el control de sus problemas de base va a ayudar también a evitar un desgaste o una lesión más acelerada de su cadera. No hay que hay que tomar en cuenta que todos en algún momento en nuestras vidas, realmente por la tercera edad, vamos a tener un cierto grado de desgaste, pero no todos vamos a presentar un desgaste que vaya a requerir un tratamiento desde el punto de vista ortopédico. Entonces, para prevenir estas cosas, guardar la línea es una de las cosas principales. Pues, como siempre les digo a mis pacientes, ahí podemos hacer dos cosas: una podemos cambiar, la otra no. Guardar el peso, pero el avance de la vida no lo podemos detener, que es la que nos va a propiciar el desgaste. Hay medios actualmente, tratamientos, medios auxiliares que pueden utilizarse. Hay tratamientos desde el punto de vista sistémico, o sea, tomado, que ayudan a amortiguar un poco lo que son las sintomatologías. ¿Qué es el dolor principalmente? El dolor es la molestia principal de esto, como que son tratamientos que ayudan a mejorar la viscosidad de lo que es el líquido sinovial. Hay algunos tratamientos que plantean que ayudan a proteger el cartílago articular, y en la actualidad ya se está también comenzando a realizar utilización de células madres para mejorar lo que es la calidad del cartílago en cadera, rodilla, hombro, todos los lugares articulares.
Precisamente, doctor, ¿cuál es el tratamiento que ustedes utilizan cuando ya hay una lesión grave? Por ejemplo, un accidentado que quedó en un accidente, sufrió bastante daños en su cadera, o una persona que ya tiene un desgaste total de líquido semovial, ¿verdad? No, de los cartílagos. He escuchado hablar de los implantes de cadera en el Hospital Alemán Nicaragüense. ¿Quiénes son los candidatos de estos implantes en el hospital, precisamente? Generalmente, cuando hay una fractura de lo que es la cabeza femoral, es que se piensa en realizar implantes. No siempre, pero no en todos los pacientes. Cuando hay un trauma a este nivel, se valoran mucho parámetros para tomar la decisión si hacer un cambio de la cadera, o sea, colocar una prótesis de cadera. Ajá. O realizar cirugías reconstructivas de las partes afectadas con la utilización de tornillos, de clavos, de placa, incluso también para tratar de reorganizar lo que es la cabeza femoral. Cuando no hay esa posibilidad, en paciente joven, lo ideal siempre es realizar cambios de la articulación de la cadera, tanto del componente femoral y darle un soporte también a la parte de lo que es la pelvis y lo que es el acetábulo. Entonces se colocan dos implantes, por decirlo de una manera, ¿no? La parte, el continente y el contenido hay que cambiarlo cuando son personas jóvenes. Cuando son personas de tercera edad, personas en realidad abarcando un poco más, hay índices que se sacan de acuerdo a la edad, a la actividad física que tenía el paciente, la dependencia del paciente, con quién vive el paciente, que son factores que siempre tenemos que pensar en el entorno del paciente para la hora que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. Hay puntuaciones o sistemas de puntuaciones que te dicen que con cierto grado de puntuación se va a hacer un implante de cadera parcial, o sea, solo vamos a cambiar la parte del fémur, y con ciertas puntuaciones te dice hay que cambiar los dos componentes o colocar los dos componentes, el componente femoral y el componente acetabular. Dentro del tratamiento, generalmente, entre más temprana es la lesión, generalmente se ocupa y se utiliza en lo que son la reparación de la estructura, si lo permite también el tejido o el tipo de lesión. Si no lo permite, entre más temprano es el trauma o la lesión, se hace el cambio de las dos. Entre las edades más avanzadas, generalmente solamente uno de los componentes. Por ejemplo, ¿cada cuánto o qué cantidad de trasplantes de cadera hacen ustedes mensualmente, semanalmente, y qué costo tiene? Porque tiene un costo, obviamente, ¿verdad? Y aquí es completamente gratuito. La gratuidad del sistema de salud de Nicaragua nos permite realizar cirugías como equipo quirúrgico, ¿verdad? Porque dentro del hospital, la cirugía de la artroplastía, como se llama la cirugía, no la hago yo, pero porque eso es otro campo más, una subespecialización de la ortopedia. La realiza el maestro Aguilar, que es el jefe del servicio, y se hacen con bastante frecuencia. La cantidad ahorita no la preciso, claro, claro. Pero casualmente hace 2 semanas, se hizo una pequeña jornada con pacientes que se operaron alrededor de 6 o 7 implantes de cadera hace 2 semanas. Ah. ¿Y los beneficiados son mayoritariamente fracturados y personas de la tercera edad principalmente? Ahora, hablemos de la prevención, doctor. Este programa, como le digo a todos los doctores cuando vienen aquí, se llama Prevenir en Salud, precisamente porque buscamos prevenir aquellos padecimientos que puedan afectar a la población nicaragüense. ¿Cómo nosotros podemos prevenir estas enfermedades y estas lesiones en las caderas? Inicialmente, la obesidad, como dije, es el primer factor que hay que tratar de modificar para prevenir lo que son las lesiones y las enfermedades en la cadera. En la niñez, pues, lo que son los procesos infecciosos, porque desgraciadamente, pues, no podemos tener a los niños tampoco en una burbuja, tienen que crear sus propias defensas, pero los procesos infecciosos y los traumas son los que generalmente van a producirse problemas en la niñez. En el adulto y el joven, como dijimos, el accidente es el principal factor. Sí, en la tercera edad hay cosas que podemos tomar más en cuenta. Siempre la obesidad, que es una buena alimentación. Una buena alimentación. Su suplemento, a veces si los requieren o son necesarios para mejorar lo que son la calidad ósea. Que son medicamentos.
calcio, ayudar medicamentos que van a captar mejor el calcio. Y con los adultos mayores, sí a tomar en cuenta siempre la utilización de medios auxiliares para deambular, para los pacientes que ya tienen problemas para deambular, porque los traumas de baja energía, ellos son muy propensos a realizar cualquier tipo de fractura en la cadera. Precisamente ahí dio algo en el detalle para la prevención, doctor. El consumo de alimentos que lleven bastante calcio, como por ejemplo, ¿cuáles? Todos los lácteos son ricos en calcio, ¿vale? Generalmente. En el adulto mayor hay quienes les gusta y utilizan suplementos de calcio porque la absorción, ya la capacidad del intestino del adulto mayor no tiene la misma capacidad para absorber todos esos elementos. Entonces hay que darle un poco de aporte más para buscar como que ellos tengan un poco más de biodisponibilidad. Ok, doctor, le agradecemos por su compañía, por prestar aquí, estar con nosotros este día. Gracias a ustedes, para hablar de este tema como son las lesiones y enfermedades de las caderas. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a las 3 de la tarde a 3:30 para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud. Gracias.